Muy buenas tardes. En esta fecha, sábado 13 de marzo de 2021, nos distinguen con su presencia en este recinto los integrantes del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, quienes conforman la coalición Va por Campeche. Distinguimos la presencia del ciudadano Cristian Castro Bello, candidato a la gubernatura del estado. Bienvenido. Del ciudadano Pedro Cámara Castillo, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Bienvenido. Del ciudadano Ricardo Miguel Medina Farfán, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido. Del ciudadano José del Carmen Segovia Cruz, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenido. De la ciudadana Dinora Castellano Palma, de Santa Rosa, Tenagua. Bienvenido. De la ciudadana Rita Elena May Pantí, Santa Cruz, Esenchacán. Bienvenida. Y de la ciudadana Soemia Pukhau, de Champotón. Bienvenida. Igualmente resaltamos la presencia de la maestra Clara Concepción Castro Gómez, consejera electoral de este Instituto Electoral, de la maestra Mayra Fabiola Bojorquez González, consejera presidenta del Instituto Electoral, y la de la voz Ingrid René Pérez Campos, secretaria ejecutiva del Consejo General. Maestra Mayra, le concedemos el uso de la voz. Muchas gracias, señora secretaria ejecutiva. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. El día de hoy nos reunimos para verificar uno más de los actos de la etapa de preparación de la elección, consistente en la presentación de la solicitud de registro de candidatura al cargo de la gubernatura del Estado de Campeche para el proceso electoral estatal ordinario 2021. Candidatura que es presentada por la coalición Va por Campeche, integrada por los partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Esta solicitud de registro es presentada en el plazo establecido en la fracción primera del artículo 391 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, misma que es concordante con los plazos que fueron establecidos mediante los acuerdos CG-10-2020 y acuerdo CG-14-2020, aprobados por el Consejo General, relativo a los plazos que se van a aplicar para este proceso electoral, así como lo establecido en el numeral 40 de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral estatal ordinario 2021. Conforme al protocolo del presente evento, a continuación se procederá a recibir la solicitud de registro de candidatura al cargo de gubernatura del Estado de Campeche por la coalición Va por Campeche, integrado por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Adelante. A continuación, cedemos el uso de la voz al ciudadano Pedro Cámara Castillo, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Muy buenos días. Pues Cristian, hoy estás escribiendo una nueva etapa en Campeche. De parte de los panistas eres el estandarte que vamos a tener en esta campaña, eres el símbolo de lo que representa un buen campechano, y con todo el éxito te deseamos que de nuestra parte y de nuestra estructura y nuestro equipo tendrás todo el apoyo y caminaremos contigo de manera incansable por
hasta alcanzar esa gubernatura. Enhorabuena. Seguidamente cedemos el uso de la voz al maestro Ricardo Medina Farfán, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, consejera presidenta. Venimos como representantes de esta coalición, en nuestro caso por la representación del Partido Revolucionario Institucional y acompañado de los dirigentes estatales del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática, a presentar, acompañando a nuestro candidato a la gubernatura, Cristian Castro Bello. Lo hacemos con total respeto y reconocimiento a la institución que ustedes representan, reconociendo no solamente su trabajo, el buen desempeño que han realizado y la buena disposición para organizar unas elecciones limpias, equitativas y democráticas. Venimos cumpliendo no solamente con los requisitos de ley, sino al mismo tiempo, tras un proceso interno ampliamente democrático y derivado de la coalición, del convenio de coalición aprobado por todos ustedes, hoy registramos esta candidatura, sabiendo que evidentemente no solamente contaremos con el respaldo de nuestra militancia, sino también de la ciudadanía. Confiamos en el trabajo que van a realizar como Instituto Electoral del Estado, contarán con todo el respaldo por parte de esta coalición, de los partidos integrantes, y nosotros nos sumamos a este llamado de civilidad y de respeto a la legalidad y democracia al que estamos todos obligados para ofrecer finalmente unas elecciones tal y como el pueblo campechano se merece. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz al ciudadano José del Carmen Segovia Cruz, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática. Buenos días. Efectivamente, el día de hoy, en este ejercicio democrático que nuestra Constitución y las demás leyes nos permiten ejercer como ciudadanos, hemos venido el día de hoy encabezando una propuesta viable para nuestro Estado, encabezado por Cristian Castro. Y estos tres partidos políticos originariamente antagónicos, pero que al día de hoy hemos sido responsables, hemos sido transparentes, hemos agotado nuestros reglamentos y estatutos para tener a cada uno de este instituto político los candidatos idóneos, los candidatos que llevan propuestas. Y sin duda, este proceso democrático en nuestro Estado tiene que ser exitoso, por lo que también hacemos un llamado a la civilidad política, dado los acontecimientos anteriores, y al día de hoy estamos convencidos de lo que vamos a hacer como instituto político, lo que estamos haciendo como alianza, lo que estamos haciendo como propuestas viables de gobierno, porque estamos convencidos que hay cosas que se deben de hacer, hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que se tienen que desechar. Sin duda, este proceso marcará la historia del Estado y el día de hoy estoy convencido también que es una coalición ganadora que va a triunfar en el próximo proceso electoral. Y así doy un voto más, como le ha dado el PRD al Instituto Electoral del Estado de Campeche, como a sus consejeros, de ese actuar que hacen con mucho profesionalismo, buscando en todo momento la imparcialidad en un proceso electoral tan importante como el nuestro. Gracias. Buen día. Para continuar, cedemos el uso de la voz al ciudadano Cristian Michel Castro Bello, quien presenta la solicitud de registro de la candidatura al cargo de la gubernatura del Estado por la coalición Va por Campeche, integrada por los partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Muy buenas tardes, estimada maestra Mayra Fabiola Bojorquez González, consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, estimada consejera electoral maestra Clara Concepción Castro Gómez, estimada maestra Ingrid René Pérez Campos, secretaria general del Consejo General, estimados compañeros presidentes de los tres partidos políticos que integran esta coalición, Pedro, Ricardo, José, y saludo de manera muy particular a mis invitadas especiales, a doña Rita, a Dinora y a Suemia, quienes representan algunos de los sectores productivos del Estado, como es el artesanal, el campo y la pesca. Conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y habiendo cumplido
con los requisitos y con el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional y conforme a lo convenido con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática, acudo ante esta instancia a presentar mi registro como candidato a gobernador del Estado de Campeche por la coalición electoral Va por Campeche. Esta alianza es producto de la suma de voluntades, de un ejercicio de diálogo y de un gran compromiso ciudadano. Una coalición que respeta y que cree en las instituciones, especialmente en aquellas que son garantes de los derechos políticos electorales y de los procesos democráticos. Agradezco todo el respaldo que me han brindado los partidos que conforman esta coalición. Yo honraré su historia, sus principios y sus logros. Sobre todo, voy a incluir a su militancia en esta alianza. Vamos a sumar sus ideas, energías y voluntades en la construcción de un mejor Campeche. Esta unión muestra que el respeto por nuestras leyes y nuestras instituciones pesa más que cualquier diferencia política. Es muestra de que la conciliación y la cooperación son valores claves para la construcción de una mejor democracia. Hoy vengo a cumplir la ley de todas y de todos los campechanos para formar una coalición que dé certeza a nuestro Estado. La razón de ser de esta alianza es preservar la grandeza de Campeche y mejorar la condición de vida de las familias. Esta es una coalición comprometida con la construcción de un mejor Estado. Velará por la seguridad, atenderá las desigualdades existentes, impulsará la economía y conformará un proyecto inclusivo en el que quepan todas y todos. Hoy nos unimos por los 13 municipios de nuestro estado, porque cada uno tiene necesidades y virtudes propias que merecen un reconocimiento y una especial atención. Nos unimos porque coincidimos en que preservar la grandeza de todo Campeche es nuestra obligación. Nos unimos para defender todo lo que por años hemos construido juntos. Nos unimos por el futuro, porque queremos brindar certeza y seguridad a las familias campechanas, porque queremos un Campeche lleno de oportunidades y lleno de libertades. Hoy iniciamos un camino al triunfo. Emprendemos una tarea en nombre de nuestra democracia, a favor de las familias campechanas, y que estoy seguro que honrará la responsabilidad histórica que hoy cae sobre nuestros hombros. Hoy cambiaremos juntos el destino del Estado. Aquí inicia la construcción del Campeche del futuro, y juntos vamos a defender la grandeza de nuestra tierra. Muchas gracias. A razón de lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 391, fracción primera, 400 y demás relativos aplicables a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en concordancia con lo establecido en los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral estatal ordinario 2021, se le informa a la coalición Va por Campeche y al ciudadano Cristian Michel Castro Bello, que una vez recibida la solicitud de registro de candidatura y documentación anexa presentada el día de hoy, se procederá a verificar y validar que se cumpla con los requisitos legales establecidos para que posteriormente este Consejo General celebre una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 402 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Con ello, damos por concluido el presente evento. Les agradecemos su presencia el día de hoy y que tengan buenas tardes. Les invitamos que pasen, por favor, al frente para realizar la toma de la foto oficial. Gracias. Buenas tardes.